Buenos días, buenas tardes y buenas noches. De nuevo, una semana más, hondarreños y hondarreñas, vamos a emitir un nuevo programa. Esta vez, pues, estamos acompañadas de los compañeros y las compañeras del SAT. El SAT, como hemos explicado en otras ocasiones, son servicios de ayuda a domicilio, pero en este caso nos gustaría que ahora las compañeras, cuando presentemos a todos, nos cuenten en qué consiste. Pero ante todo, Diego, buenas tardes. ¿Qué Muy tal? bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches, que ya estáis acostumbrados a que en nuestro modo de presentarnos, de hablarle a la gente, y yo creo hoy con un tema que, bueno, aunque hemos tocado alguna vez el tema de servicio de ayuda a domicilio, creo que es interesante porque es la primera vez que tocamos un tema de huelgas de servicio de ayuda a domicilio. Parece que era algo vetado y que se han atrevido a hacerla porque realmente pues se necesitaba. Así que, hondarreño y hondarreña, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Pues estamos aquí con la compañera Isabel, con Mari, Juan Antonio y Ana. Y, por ejemplo, pues le vamos a preguntar a Mari, cuéntanos un poco en qué consiste tu trabajo diario. Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Al revés, pero pues nuestro trabajo, mi trabajo auxiliar de ayuda a domicilio, como bien hemos dicho, nos dedicamos todas las mañanas, tenemos turnos mañanas y tardes, unos partidos, y vamos a atender a las personas a su casa, los domicilios. Tenemos bien aseo, tenemos limpieza, distintas prestaciones. Nos encontramos que los baños vienen a ser muy pequeñitos. También nos encontramos con la cosa de que solo son limpieza. Dejamos también muy claro que somos personal sociosanitario. Lo que queremos es, verá, lo que hacemos en nuestro trabajo, que no solo es la limpieza. Vamos también a atenderlos a ellos. Pero, como bien he dicho, mi día a día entras en un domicilio a las 8 de la mañana, tienes hora y media, 2 horas, hay incluso que es 1 hora porque es aseo personal, tienes unos 10 minutos de desplazamiento y vamos siempre corre que te corre, de hecho se nos reconoce porque vamos siempre igual, corriendo con la mochila encima, porque aparte de la mochila pesa un quintal, llevando nuestras cosas, nuestras neceseres. Y volvemos a la rutina del primer servicio. Podemos encontrarnos en la mañana con hasta 3, 4 domicilios, incluso si son cortitos, como he dicho, de 1 hora, hasta 6 y 7 domicilios. Cuando tienes turno de tarde, pues te dejan, si acaso, 1 hora y media, 2 horas para incorporarte. No te da tiempo a tu casa antes de llegar a tu casa a comer y te tienes que quedar en la calle, en el coche, en algún sitio para comerte un bocadillo. Es un mundo un poco, o sea, eso es la otra parte que no se ve, parece como que sea algo como sin importancia y realmente las personas que estáis ayudando son personas que lo necesitan, que a todo el mundo no se le hace. Y es llamativo y creo que a más de uno y más de una le llamará la atención que aquí sea mayoría de mujeres las que están trabajando, porque la mayoría soy mujeres. Yo siempre que pregunto y me dice, no, todos mujeres, pero vemos a Juan Antonio, a Juan. Juan, ¿tú cómo te sientes en ese trabajo? Porque más de una vez te lo habrán preguntado, ¿qué haces tú, un hombre, en esta mentalidad de que solo las mujeres son las cuidadoras? Pero bueno, es que no son solo las cuidadoras, también hay hombres y hemos querido traer personas para que se vea. Que hay hombres y mujeres, indudablemente mayoría de mujeres, pero Juan, dentro de tu profesión, dentro de tu trabajo, ¿a ti se te mira raro? ¿Te exigen otras cosas? ¿Te miran de otra manera? ¿O tú haces lo mismo? ¿Cómo es eso? Porque eso es llamativo. Buenas tardes a todas y todos. Y la verdad que, bueno, cuando yo empecé a trabajar en la ayuda a domicilio, pues es cierto que habíamos poquitos, muy poquitos hombres, recuerdo, en Granada. También la empresa era muy pequeñita, era una sociedad cooperativa, se llamaba Menzoar, y demandaban mucho, mucha ayuda de hombre porque había servicios demasiado técnicos, pesados, y de hecho las compañeras no podían realizar ese trabajo, ¿no? Como todo.
como todo, Diego, ahí empezamos ahí a trabajar. En principio fue algo temporal, porque, bueno, pues por una cosa u otra yo iba a dedicarme a otra cosa, ¿no? Pues quería ser funcionario, quería ser policía local. Y te acomoda, sigues trabajando, trabajas, te gusta tu profesión, porque si está claro que no te llama, acabas quemado a los pocos días, te lo puedo asegurar. Eso es muy compleja, es mucho trabajo así personal, mucho de compenetrar y escuchar a la persona, carga mucho psicológicamente, ¿vale? Te absorbe mucho también, tienes que saber desconectar. Y como te decía, hacía falta plantilla masculina, me empecé a trabajar y la verdad que no he notado ningún tipo de problema de decir hombre o mujer. Te puedo decir que ha habido familias, ¿no?, que han preferido que vaya precisamente un hombre por lo que estamos hablando, ¿no? Porque por fuerza, a la hora de hacer alguna movilización compleja, pues sí que es cierto que prefieren a lo mejor a un compañero que a una compañera, ¿no? Pero que vamos, indistintamente no he sufrido mi carne ni he visto ningún tipo de problema en ese sentido. O sea que, dejémoslo claro, hombres y mujeres, las situaciones las tenemos iguales, ¿vale? Los Efectivamente. problemas son iguales, no tenemos discriminación y hay dentro de esos problemas, ¿cuáles? Ya ha explicado muy bien, Mari, ha explicado muy bien cuáles son las dificultades del día a día, tú también has explicado cuáles son las dificultades del día a día. Y a la hora de las retribuciones en el día a día, normalmente los contratos suelen ser contratos bien pagados, a tiempo completo, se respetan las condiciones de los convenios. A ver, por ejemplo, Isabel, co coméntanos. Bueno, pues buenas tardes. Con respecto a los contratos son a tiempo parcial, la mayoría son contratos infraude de ley, porque llevan mucho tiempo haciendo contratos eventuales, donde te exigen, a lo mejor te contratan 4 horas y estás trabajando 8, lo cual esas 4 horas que estás echando de más entra en una bolsa de horas que te la pagan, eso va entrando en una bolsa de horas y cada 4 meses te van pagando esas horas que tú has echado de más, pero ahí hay un fraude que solamente te pueden pagar 20, que si has echado 50 horas de más, te pagan 20 porque las otras sería ilegal. Por lo tanto, los contratos son súper precarios, además contratos parciales que te lo dividen por la mañana y por la tarde, los cuales no puedes, porque a lo mejor hay contratos de 15 horas, ¿eh?, o 20 horas, que por convenio lo mínimo son 25, pues aún siguen haciendo contratos de 20 y de 15. Pero bueno, aún siendo de 25 horas, que cobra 300 y pico de euros o 400, no puedes buscarte otro trabajo porque esas 20, 25 horas te hacen ir 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde, los cuales tú te partes por la mitad y no puedes buscarte las habichuelas como profesional que eres por tu cuenta propia, ¿no? O por otro trabajo. O sea que los contratos, la mayoría están en fraude de ley, la mayoría son precarios, por no decir todos, porque para eso es otra. Para que una compañera tenga un contrato de 39 horas, la mayoría tenemos de menos de nuestra jornada completa, la mayoría. O sea, tenemos que pelearnos y a lo mejor te hablo de estar 15 y 20 años trabajando y solamente tener contratos de 25 y 30 horas. O sea que ahí los contratos son penosos y la mayoría en fraude y en ningún momento cumplen los convenios. Hay que estar muy encima, con lupa, porque hay muchos contratos en fraude de ley. Trabajo precario, trabajo con muchos peligros porque os ponéis en Muchísimo. riesgo, porque por ejemplo una de las dudas que evidentemente hoy vamos a preguntar es, en la época de confinamiento había estado muy expuesto y expuesta a muchos peligros. Por ejemplo, pues no sé si tenéis los EPI necesarios o cómo ha sido. ¿Cómo ha sido vuestro día a día en confinamiento? Mari, por ejemplo. Pues el confinamiento lo hemos pasado mal, con miedo, porque desde que se decretó el estado de alarma, empezamos a trabajar como vamos,
desnuda prácticamente, como se suele decir, con nuestra EPI de trabajo diario, lo que es nuestra bata y nuestros guantes. Empezaron a darnos mascarillas, pero las mascarillas que daban empezaban hasta con tela, porque decían que no había mascarillas de tela. Que se ha estado peleando, se ha estado denunciando por eso, porque no era la mascarilla que teníamos que tener. Nosotros no hemos llegado a ver ni batas desechables, ni monos, lo que son la pantalla oculares, porque nosotros, por ejemplo, aquí en Sevilla, se pusieron en contacto con nosotros también y una persona para donarnos pantalla, y en pleno confinamiento íbamos a buscarla. De hecho, una anécdota, ¿no? Porque es que a las 10 de la noche nos íbamos en busca de ella para recogerla y empezar a montar y demás pantalla para dárselas a las compañeras, porque es que no teníamos pantalla, ni pantalla, ni gorro, nada. Y de hecho, hoy por hoy que seguimos estando en pequeño. Seguimos igual. Y seguís con la misma problemática, o sea, seguís sin gorros, sin mascarillas y... Las mascarillas que seguimos teniendo son mascarillas quirúrgicas, pero empezaron a darla como marca la ley, cada 4 horas. Pero lo que no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta es que nosotros, como bien he comentado antes, entramos en aseo, hacemos aseo y los baños son pequeños. Quiere decir que nosotros sudamos y también, verás, se ensucia porque ya del sudor va perdiendo su efecto. Y si tú estás en un domicilio unas 3 horas y esa mascarilla a la media hora, o al cuarto de hora y como mucho nada más entrar en el baño, ya la tienes sudando, es lógico que tienes que cambiártela. Pues eso o no se quiere ver, que es más bien no se quiere ver o no se ve. Claro. Pero seguimos estando totalmente desprotegidas en ese sentido. Y los rebrotes que se está viendo que vamos cada día más. Claro, porque vosotras y vosotros tenéis una particularidad y es que trabajáis con personas mayores, a las que imagino les cogeréis cariño y no queréis que se contagien ni que lo pasen más, pero no solamente con los rebrotes, con los brotes, con el coronavirus, con la gripe, con cualquier cosa, lo que procuráis será siempre cuidarlas, ¿no? Ana, yo te voy a preguntar, porque claro, Ana todavía no ha hablado y tendrá que decirnos alguna cosa, ¿no? Porque siempre yo creo que vosotros tenéis una vida muy intensa dentro de lo que es vuestro trabajo. Y hay una parte que es, por lo que yo conozco, por lo que nos han preguntado, es esa relación que existe con las personas, con las usuarias, ¿no? Que fíjate tú qué nombre le da muchas veces, las usuarias, son personas, y muchas veces son casi como tu familia, porque te llevas mucho tiempo. Hemos asistido, claro, como, por ejemplo, ahora el castigo, claro, se hace a las compañeras de Marina Leda por haber denunciado sus condiciones, era cambiarlas completamente de una casa a otra, pero cambiándole y volviendo loco a todo el mundo. Y ella, lo que más nos referían era eso, ¿qué le va a pasar a la señora no sé cuánto, al señor no sé qué, que no nos ve? ¿Cómo es vuestra relación, Ana, con estas personas a las que cuidas? Bueno, pues como bien dice, es difícil no llegar a un vínculo más estrecho, porque no es lo mismo cuando pasas por una residencia, tienen un tiempo, ¿no? Casi siempre pues van de pasada, pero aquí cuando tú te pegas en un domicilio hasta 6 años, que me he llegado a pegar, igual que las compañeras, con un usuario, he llegado a estar hasta 6 años, porque era que no hay un vínculo estrecho entre usuario y cuidadora. Y claro, se pasa mal, es lo que estaba diciendo Juan antes, es un desgaste no solo físico, es un desgaste también psicológico para el cuidador. Y sí, también te sientes responsable, porque aquí quien está, por lo general, es vocacional. Tú no podrías realizar este trabajo si no fuera vocacional, porque te quemarías totalmente. Ya de por sí vas con los años, hay un desgaste, porque es normal, no solo físico, es psicológico, porque te sientes comprometido o comprometida con tu trabajo y lo vas pasando mal cuando vas viendo que el deterioro del usuario o cuando lo haces pedida, en fin, que realmente parece no es una tontería. Nosotras tenemos grupos de trabajo que cuando dice la compañera
se me ha muerto un usuario. Ay, lo siento, lo siento. Y nos damos el pésame, ¿no? Es una forma de... Porque realmente, sí, luego sigues haciendo tu trabajo, pero lo pasamos mal. Y ese vínculo existe y ese compromiso que tú tienes y esa cosa de... Incluso cuando vas a la huelga, muchas compañeras preguntan, ay, es que me da pena porque tengo mi primer usuario está encamado. A mí me gustaría avisar a la coordinadora, porque no quiero por el mundo Dios que se quede sin... ¿Sabes? Esa cosita lo tenemos todas. Y todos, ¿no? Que cada vez hay más hombres, hay que acordarse. Sí, aunque hay un sector mayor, es un sector mayoritariamente feminizado, muchas veces te cuesta, pero sí, cada vez hay más hombres. Entonces, bueno, como estamos comprobando, son personas que cumplen con su parte, sienten un vínculo con su trabajo, tenéis una devoción, pero este viernes tenéis convocada una huelga sí. A nivel de Andalucía. Y es porque algo no está funcionando bien. Entonces, sí nos gustaría que nos contarais cuáles son los motivos que nos llevan a esta convocatoria de huelga. Pues, verá, nos lleva precisamente, un poco más o menos hemos resumido las compañeras y el compañero, la precariedad, no hay conciliación, se están saltando los convenios. Estamos en manos de empresas privadas, empresas buitres que lo que vienen es a lucrarse y realmente no tienen en cuenta cómo se está llevando el servicio o cómo están trabajando estas trabajadoras. Y hemos estado ahora más patente que nunca ha sido en la crisis esta sanitaria que hemos pasado y que seguimos pasando. La poca protección que ha habido, cómo hemos tenido que salir a la calle a buscar gente totalmente altruista, que se ha hecho cargo de nosotras, que nos ha dado pantalla, que nos han hecho mascarilla, o sea, un descontrol total. Y una de las cosas que reivindicamos es que nos metan en el anexo 1, que nos incluyan en el anexo 1, ya que... Perdona, la gente, cuando tú dices el anexo 1, la gente dice, qué interesante, van a incluir un anexo, pero es que no se va a incluir. Así que, ¿en qué consiste ese anexo número 1? Bueno, pues el anexo 1 están incluidos muchas actividades que son especialmente peligrosas. Y nosotras creemos que por justicia tenemos que estar, pero no ahora por la crisis sanitaria, que también, sino que es que nosotras normalmente vamos a domicilio, que te puedes encontrar una hepatitis, un VIH, tuberculosis, entonces estamos expuestas. Y además con un hándicap que resulta que es que nosotras vamos sin información, porque la coordinadora dice, que muy bien dicho, que por la protección de datos, perdona, pero yo soy una profesional y voy a el secreto profesional lo llevamos todas a rajatabla. Y yo tengo derecho a saber si me tengo que cuidar más de lo que lo hago habitualmente y si tengo que llevar unas medidas. Entonces, actividades especialmente peligrosas nos encontramos continuamente. Personas con esquizofrenia, que si bien yo voy 2 horas y le voy a dar la medicación, una vez que yo me voy, a ver quién controla eso. Y mañana me lo puedo encontrar con una crisis. En fin, que el anexo 1 es una de las cosas que vamos llevando en esta huelga. Porque, por ejemplo, ¿qué compañera o qué en qué rama o en qué... ¿Dónde sí cobran este anexo 1? ¿Dónde sí se considera que tienen derecho a cobrar este anexo 1? Bueno, tengo entendido que las sanitarias, y nosotras, por ejemplo, somos sociosanitarias, pero no tienen, ahora, por ejemplo, en la crisis sanitaria nos han tomado como actividad esencial. Nos rescataron como actividad esencial, pero no después a los efectos tampoco nos lo reconocen. Porque si nos sacan ahora, por ejemplo, nos han sacado de... nos tenían dentro de si cogía por contagio de COVID, cogía enfermedad laboral, entrabas dentro, ahora nos han excluido. No lo entiendo.
porque, como bien dice María José, de 4 a 5 domicilios diarios mal protegidas, en cualquier momento puede ser una de nosotros, puede ser está contagiada. Claro, o sea que es que es alucinante. Yo creo que yo me quedo pasmado, y eso que uno anda en estos lares, en estos mundillos, y va viendo cosas, barbaridades, pero esa yo creo que es una verdadera barbaridad. Yo veo que el resto de compañeras estás hablando, el resto de compañeras está así, y es curioso, o sea que no está hablado que ellos hagan así, sino que sencillamente es que yo creo que todos sienten esa historia. Por ejemplo, Juan Antonio, ¿así os sentís realmente? Estamos hablando, anexo 1, motivos para la huelga. ¿Hay más motivos de estos que puedan llamar la atención a los que nos están viendo que estéis pidiendo? Porque parece que eso, en principio, ya es todo un motivo para hacer una huelga. Pero, ¿qué más motivos tenéis para hacer la huelga? Pues mira, sinceramente, por decir algo, dentro de ese anexo 1, ¿no? Tú fíjate que si trabajas en un centro de día, sí te la hago, la PCR. Ahora están allí a domicilio, o sea, sociosanitario, no te la hago. Entonces, pues decimos que es un poco, ¿no? Discriminatorio, marginatorio, tercermundista, cuartomundista, lo que queramos, Diego. Entonces decimos, oye, basta, nadie se pronuncia. A mí me hacen gracia de escuchar por ahí sindicatos minoritarios, los sindicatos mayoritarios que queremos hacernos paso dentro de. Perdona, han pasado más de 6 meses y no hemos visto ningún tipo de acción para mejorar nuestra profesión, ¿no? Más cosas dentro de esas reivindicaciones que nos han hecho movernos, movilizarnos y hacer la convocatoria de esa huelga general, pues el EPI, como está comentando mi compañera María José, y estamos aquí comentando. Que tengamos un EPI digno a nivel andaluz como sociosanitario, como sanitario, y poder atender a nuestros mayores pues con las mismas garantías, con la misma seguridad que en un centro de día, por ejemplo, que también son sociosanitarios, ¿no? Uh-huh. Son tantas, Diego, yo qué sé. Por ejemplo, hay una de las que me llama también la atención, porque nos podemos pensar que sois trabajadores de, en este caso, de la Junta de Andalucía, de la Administración Pública, pero no es así. No, para nada, para nada. Luego viene la parte, la cara bonita de esto, ¿no? Las contratas y las subcontratas. Otro de los puntos que reivindicamos, ¿no? Esto en antaño, antes de que yo entrara a trabajar, en el año 2001, creo recordar, pues antiguamente, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Granada no había prácticamente servicios, se llevaba por servicios sociales, ¿no? Por la concejería, por el mismo área, ¿no? Entonces, pues tenía el Ayuntamiento de Granada pues contratado personalmente a auxiliares que iban a los domicilios, el nacimiento de lo que digamos es la ayuda a domicilio, ¿no? Entonces no entendemos el cómo ahora, pues no, ahora no, el tiempo que lleva, ¿no? Con la entrada en vigor de la ley de dependencia y anteriormente, cuando empezaron a adentrarse las empresas privadas, como estamos hablando, ¿no? Pues es ahí cuando se ha ido todo un poco más ya desprestigiando, yéndose pues a lo que es, ¿no? A intentar pues comer de lo que son pues los impuestos de los ciudadanos, en vez de gestionarlo directamente pues el ayuntamiento como en antaño, o como sí están haciéndolo en otros municipios o provincias, y la verdad que son todos los puntos que llevamos en nuestras reivindicaciones, ¿no? En la huelga. Directamente, pues eso, que se municipalice, ¿no? Que no sea algo que sea la tarta, ¿no? La porción en que las empresas privadas entran ¡pum! Como buitres a pujar y a decir, ahora me lo quedo yo, a ti te exploto, te reviento y seguimos lucrándonos con el dinero de todos, ¿no? Eso es algo importantísimo a tener en cuenta, así que para nada somos, ya nos gustaría ser trabajadores municipales, ¿no? Y ser de la Junta de Andalucía o de cualquier otro ayuntamiento, ¿no? Que estamos. Parecería lo lógico, ¿no? Lamentablemente esto lo estamos viendo en cada vez más en más sitios, ¿no? Donde se dice, no, es que los trabajadores públicos de determinadas empresas, hombre, es que un monopolio es no sé cuánto, y ahora los monopolios son de unas cuantas empresas que no son esas. Por ejemplo, Isabel mismo, ¿no? A ver, Isabel, para que quede también claro la cuestión, hablamos de empresas, contratas, subcontratas,
¿Son muchas empresas las que contratan y subcontratan? Porque esto que debería que ser. ¿Hay en algún sitio donde podamos hablar de esa remunicipalización, que es del municipio o de la propia Junta de Andalucía? ¿O todo está subcontratado, contratado? ¿Cuántas empresas hablamos? ¿De qué tamaño de empresas hablamos? Bueno, la verdad que la mayoría de las empresas que ahora mismo están en ayuda a domicilio vienen del sector del ladrillo. Cuando hubo la crisis sanitaria, pues muchísimas empresas del ladrillo que se vinieron abajo vieron un filón y la mayoría es de Florentino. Una de ellas, Clese, de Florentino Pérez, otra es de señores así que tienen impresionantes multinacionales en el ladrillo y aquí han visto un filón. Mm-hmm. Otra de las cosas que nosotros hacemos mucho hincapié es que queremos que sea la ayuda a domicilio el cuarto pilar del bienestar social. ¿Por qué? Queremos una dotación de un presupuesto para la dependencia por parte de las administraciones públicas, por parte de la Junta de Andalucía, porque si nos dan un presupuesto, las listas de espera, que son impresionantes, se eliminarían totalmente, lo cual tenemos listas de espera que la mayoría de los dependientes fallecen y aún no lo han llamado. O sea que nos gustaría eso, que hubiese una partida del presupuesto para la ley de la dependencia, porque honestamente en la ley de la dependencia nos han tomado el pelo. Es curioso porque es que ya no solo pedís para vosotras o vosotros, estáis pidiendo también a nivel de, como vosotras decís, de usuario, de personal que de verdad lo necesita, porque es que tenéis unos contratos súper precarios en los que realmente sí podríais complementarlos con las horas de personas que sí necesitan que vayáis a su trabajo. Efectivamente, efectivamente. De un trabajo hay, como dicen, lo que no hay empleo. Es una frase que muchas veces nosotros comentamos. Trabajo hay mucho, pero no interesa. Claro. El bienestar social no interesa. No interesa, desgraciadamente. Solo interesa los que nos den más dinero. Los que nos den más dinero. Y desgraciadamente eso no da. Eso hay que invertir. Pero claro, a invertir en calidad. Bueno, pues comentamos que eso que vamos a repetirlo este viernes, día 25, se hace una huelga en Andalucía, que unida también a la huelga por el clima, que también tenemos convocada, se unen todas las compañías de Andalucía que trabajadoras del SAT. Y, por ejemplo, Mari, ¿nos puedes comentar si se va a hacer algún tipo de concentración, si se están tomando las medidas y qué tenéis programado? Pues, mira, como bien hemos comentado antes, a nivel autonómico, hemos pensado y lo que vamos a hacer son concentraciones. Más o menos intentaremos hacerlas dentro de la misma hora en la plaza del ayuntamiento de cada provincia. También con esto decir que aparte de nosotros, las provincias, hay muchos pueblos de los alrededores que se están uniendo porque están igual y ya están, que es lo que veníamos diciendo, que hacía falta de que ya lo que es las auxiliares, lo que es el SAT, el Servicio de Ayuda a Domicilio, saliera a la calle y alzara la voz, que se escuchara de una vez que tenemos voz, que somos personas, que somos sanitarios, que vemos que estamos aquí y estamos en primera línea de batalla y que se den cuenta ya de una vez. Ajá. Que no somos sombras, somos personas. Somos profesionales que van a ayudar, van a hacer servicio y van a cuidar de unos mayores y de unos dependientes. Hay una cuestión, porque ahora, día 25, viernes, huelga, aparte de la huelga por el clima que tenemos, una huelga muy específica, Servicio de Ayuda a Domicilio, y yo me temo que pase como en muchas de las huelgas que se montan, ¿no? Que los usuarios, yo soy ferroviario, y la gente pues no se pregunta, cuando hacemos una huelga, no se pregunta ¿por qué habrán llegado a hacer una huelga? Sino que la gente dice, ¿y mi tren? ¿Dónde está mi tren? Y la gente un poco egoísta en ese sentido, pero después cuando ellos hacen huelga, pues, si la hacen, después no les preguntes tú a ellos porque andamos en eso. Entonces, con vosotros que tocáis algo muy delicado,
Yo me gustaría que los cuatro nos dijerais, en un segundo, nos dijerais un mensaje para vuestro usuario y fundamentalmente también para una cosa que creo que es importante. Esos familiares de los usuarios, que en algunos casos yo me temo que creen que soy los criados y las criadas de turno, y oye, ¿cómo no vais a venir a hacerle eso? Que creo que esa es otra realidad vuestra. ¿Qué les diríais para que vieran que vuestro objetivo, o sea, en una frase, qué les diríais para que apoyaran la huelga y que la apoyaran desde el punto de vista de no criticar, no decir es que no venís, o sea, sino que diga, tienen razón, o sea, que vamos a apoyar? ¿Qué le diríais? Y vamos a empezar, si os parece, uno a uno, que nos lo digáis en una frase corta, o sea, en una frase, os dejo que vayáis pensando, y una, dos y tres, vamos a pillar a Ana, que lleva más tiempo sin hablar ahora. Ana, ¿qué le dirías tú a los usuarios y a los familiares de los usuarios para que vean que lo vuestro es justo, para animar a que os apoyen en la huelga? Bueno, pues una de las cosas que le diría, que al mejorar nuestra situación, si se pone en manos de los ayuntamientos, que es una de las cosas que llevamos, ellos también saldrían ganando. Porque una de las cosas por las que ellos se quejan, el usuario en cuestión, es que si nos vamos de vacaciones, por ese domicilio han pasado 6, 7. Porque las empresas, por... digamos, no contratar a otra, lo que hace que de las mermas que van cogiendo de otras compañeras, o bien porque a otro usuario se lo lleve la familia a la playa, o entonces esas mermas que está generando esta compañera, en vez de contratar a otra, lo que hace que con esta compañera están sustituyendo a mí, y pasan 6 por ese domicilio. Y ellos se quejan mucho de esa situación. Eso es una situación que, según ellos, es insostenible, dicho por los mismos familiares. Vale, pues la primera que le decimos, va a mejorar la situación. La calidad de la situación de las personas. Juan Antonio, ¿qué otro mensaje? Bueno, yo le diría que desde la huelga del 25 de septiembre, para este viernes, junto al cambio climático, pues lo que le diría a los familiares es que queremos visibilizar aún más este colectivo tan invisibilizado, ¿no?, tan precarizado, y que reivindicamos unas condiciones dignas, mínimas, de seguridad para el empleo, ¿no?, para el empleo que realizamos, el trabajo con ellos, y que tengan calidad ellos con el mismo, ¿no? O sea, reivindicar mejoras, y claro, si mejoramos todo, funciona todo mejor, eso está claro. O sea, evidentemente, cuando hay un empleo de calidad, segunda reivindicación, un empleo de calidad para dar un servicio de calidad, podríamos resumirlo, creo que no estaría... Ana, ¿qué nos dices tú? ¿Ana? No. Uy, yo hablo ahora. Diego, venga. Aprovecho para decir que si nos protegen a nosotras, se protege también al usuario. Perfecto. Eso es una forma también de... Es una cosa que... Perfecto, Mari. Pues eso digo, que para nosotros cuidarlos a ellos, primero nos tienen que cuidar a nosotros. Si a nosotros no nos cuidan, lamentablemente no podremos cuidarlos como ellos se merecen, y también le quitaríamos algo a los familiares, en el sentido porque no somos toda la carga nosotros. Nosotros estamos para ayudar y para que ellos se descarguen un poco, pero primero nos tienen que cuidar a nosotros. Ajá, vale, pues eso, cuidemos a quien nos cuida, ¿no? Sería. Y bueno, y Isabel, cuéntanos. Bueno, pues yo le diría que esta huelga no es solamente nuestra, sino que va por su dignidad, por la dignidad de todas las personas con una discapacidad, porque no solamente cuidamos a personas mayores, sino también tenemos a muchos jóvenes, a muchos síndrome de Down, a muchas parálisis cerebral, o sea que por su dignidad y por la nuestra. O sea, si ellos tienen mejor calidad, si tienen más presupuesto, si tienen mejores condiciones, también nos ayuda a nosotros a trabajar mucho mejor, puesto que tendremos más medios para hacerlo mucho mejor. O sea, que esta huelga no solamente es por nosotros, sino que también es por ellos, por su dignidad y la nuestra. Perfecto. Pues creo que esa se resume muy bien, porque es la huelga. O sea, que decir que la gente, el que diga es que no viene, sencillamente habría que ponerle esto, por esto hacemos la huelga, ¿no? Leo,
Continuamos. Sigue. Bueno, pues como siempre, un poquito una reflexión, ¿no? Lo que estamos acostumbrados y un poquito el motivo de haber hecho este Onda Barricada. Como bien dice la compañera Mari, primero hay que cuidaros a vosotras para que podáis cuidar, porque si no empezamos cuidándonos a las personas que cuidan, mal vamos. Sois personas muy vulnerables, sois personas que la verdad que tenéis que tener una delicadeza especial, porque tratáis con personas que están pues solas o están enfermas, y son personas que no es como cuando vas al cole y te relacionas con niños, o entonces tenéis algo que deberíamos de tratarlo como se merece, es decir, dándole los derechos que necesitáis, las horas que tenéis que tener, porque vosotros mañana os vais a jubilar y necesitáis tener unas cotizaciones X, porque si seguís con unos contratos de 15 horas, ¿dónde vais? Porque es que hay usuarios, porque es que yo soy familiares, soy personas cercanas que han llegado a hacerle valoraciones, como comentaba ya hace un momento, y no le dan una asistencia. Tienen que estar la familia contratando gente de forma independiente para que le hagan esas limpiezas o para que cuiden de esa persona que está en el hospital y que no tiene personas que cuiden de ella. Entonces, yo, la verdad que todo mi apoyo, hombre, sé que lo sabéis, tenéis todo mi apoyo, toda la fuerza que podamos transmitir y todo lo que necesitéis, porque es una lucha muy justa y así es como se consiguen las cosas. Así que el viernes nos vemos. Gracias, Leo. Es una reflexión que siempre hacemos al final. Ya habéis visto su reflexión, pero ahora os vamos a brindar. Siempre se os queda algo en el tintero, se le queda y no queremos que se quede nada en el tintero. Entonces, un minuto más o menos por cada uno y cada una, para que nos reflexionéis, para que nos digáis algo, como ha dicho, como también ha dicho Leo, ¿no? Entonces, pues empezamos de la misma manera que empezamos antes. Así que, bueno, pues Ana, dinos esa reflexión final que quieres hacer. Bueno, yo más que una reflexión, me gustaría hacer un llamamiento a todas las plataformas, sindicatos y todos los colectivos que sean afín a este, bueno, a la precariedad que vamos pasando y a la problemática que atraviesa el SAS desde hace ya mucho tiempo, y que se sumen a la huelga, que se sumen, que vengan con nosotras a las calles a reivindicar los derechos que llevamos. Ajá, muy bien. Juan Antonio. Sí. Pues yo básicamente diría, pues, llamaría, ¿no?, a lo que es a todas las personas, pues, que conocieran, que dignificar este servicio como esencial que somos, ¿no?, como titulados, ¿no?, que tenemos por ley, ser técnicos sociosanitarios de atención a personas dependientes en domicilio, pues ser considerados como tales, no sentirnos marginadas ni marginados, trabajar con condiciones de seguridad, dignidad. Y la verdad, pues, que pueda haber un presupuesto dentro de la Junta de Andalucía que esté blindado, dedicado exclusivamente al SAT, y se puedan aligerar esas listas de espera, con lo cual, pues, funciona todo mejor, todos contentos, y si se municipaliza, aún mejor. Vale. Mari, te toca. Pues, a todo lo que mis compañeros están diciendo, estoy totalmente de acuerdo, y añadía también que aparte de ese presupuesto, al pasar todo a empresas públicas, el dinero, quedaría dinero y se aprovecharía para ayudas técnicas, que también en muchos domicilios nos encontramos sin ayudas técnicas. La carga somos nosotros. Podemos encontrar muchos sitios que no tienen grúa y somos nosotros la carga. Pues todo eso también mejoraría el servicio. Aparte lo que es el tema de las enfermedades profesionales, que también se quedó ahí un poquillo, por el tema este que estamos pasando, no se reconoce y tenemos muchas enfermedades profesionales que se deberían de incluir y no tenemos ninguna reconocida. Vaya, yo, disculparme, voy a hacer algo que nunca hacemos,
coméntanos lo de las enfermedades profesionales, porque creo que es tan importante eso, que se nos queda en el tintero, y no quiero que se quede en el tintero. Creo que la gente nos va a saber perdonar que interrumpamos este momento de reflexión para que nos diga el tema de las enfermedades profesionales. Pues el tema de las enfermedades profesionales, si nosotros vamos, porque como bien he dicho, somos la carga para los usuarios, podemos cargar a usuarios con 80 y 90 kilos. En muchos domicilios no se encuentran con grúa, no tenemos los medios necesarios para poderlo trasladar y movilizar. Vamos y tenemos enfermedades musculoesqueléticas, nos vamos a la mutua y nos dicen que son deterioro de la edad o bien que es la vida diaria, pero no te lo reconocen como enfermedad común. Otra cosita, el túnel metacarpiano, nosotros manejamos con las manos, somos muchos. Túnel metacarpiano no lo tenemos tampoco y no se nos reconoce. Es algo que también es a consecuencia de nuestro trabajo. Si yo estuviera en casa y estuviéramos todos en casa, sentados sin hacer nada, la mitad de las enfermedades de músculo esquelética, de huesos y demás, no la tendríamos. Pues nada, dicho queda porque era importante, yo creo que era importante, ¿no te parece, Leo? Así que interrumpí un momentito. Bueno, pues Isabel, retomamos con tu reflexión final. Bueno, pues yo solamente decir que España, por suerte o por desgracia, seremos un país de mayores, ya somos un país de mayores, seguiremos siendo un país de mayores, que a todo el mundo nos va a llegar la necesidad de que nos cuiden y queremos un servicio de calidad. Por lo tanto, empecemos a pedir a las autoridades, a los gobiernos, un servicio de calidad. Bueno, pues ya lo han escuchado ustedes, lo han visto, queridos ondarreños y ondarreñas. Y yo solamente, bueno, para cerrar ya, yo sí, en esta reflexión que hago, creo que queda y es evidente que aquí no hablamos de cosas, de herramientas en manos, de herramientas que podamos usar en manos de empresas para cuidar a muchas veces lo más preciado, pero no nos olvidemos, muchas veces hablamos de personas muy desprotegidas que no pueden valerse por sí mismas y que no pueden protestar para decir necesito más tiempo con una persona cuidándome. Hablamos de personas que cuidan a personas. Personas que son seres humanos, que ya le estáis viendo la calidad, y yo las que conozco y los que conozco son todas de este tipo, o sea, son personas, seres humanos que se preocupan del bienestar de otras personas a las que tienen que cuidar. Eso tendría que estar blindado por ley. Se hizo una ley que decía, bueno, vamos a cuidar, pero pasa como todo, vamos a cuidarlo, pero ¿y los medios dónde están? Ah, bueno, los medios ya se los dejamos a Florentino y a compañía que sigan haciendo sus negocietes con toda esta historia, porque al final esto se ha convertido en el negociete de unos cuantos y unas cuantas que vienen a aprovechar la sopa boba, vienen aquí a aprovechar, bueno, vamos a poner cuatro, les pagamos poco, van a estar aquí, son gente que están dispuestas a luchar y a pelear por esas personas a las que cuidan, que los tratemos bien o los tratemos mal, bueno, eso nos da igual, porque tampoco van a tener fuerza para poder pelear. Pues parece ser que sí tienen fuerza, son personas muy conscientes, se movilizan no solo por sus derechos, sino por los derechos de las personas a las que van a cuidar, y este viernes 25, en todas las capitales de provincia y en diferentes poblaciones, se van a movilizar. ¿A qué hora es las movilizaciones normalmente? ¿Delante del ayuntamiento? En Sevilla sería, estamos de 10 a 3, pero la concentración a las 11. Perfecto. Bueno, pues información como esta, si ustedes visitan la página de CGT Andalucía, la van a encontrar, pues CGT Andalucía es promotora de esta huelga. Creo que es impepinable que todo el mundo va a envejecer, ya lo han dicho, y sabes, y con toda la razón del mundo, sobre todo cuando ve mis canas y ve mi arruguita. Entonces, todo el mundo vamos a envejecer. Si somos capaces de mirar para otro lado cuando le está pasando a nuestros padres, ¿seremos capaces de mirar para otro lado dentro de unos añitos cuando nos toque a nosotros? ¿O será cuando empecemos a darnos cuenta de que
oye, sería mejor el servicio que yo pudiera ir al ayuntamiento a solicitar que venga a buscarme alguien, que venga a mi casa y que me dé un servicio, y que lo fundamental sea el cuidado, no lo que cuesta ese cuidado. Entonces, creo que es importantísimo que este 25 todo el mundo esté apoyándolas, no solo que ellas estén en la calle, sino que estemos todos y todas apoyando esta reivindicación justa para todos y todas, para nosotros, para nosotras y para las personas que muchas veces, hay que decir, son las que más queremos, nuestros padres, ¿no? Nuestros padres, nuestros hijos que lamentablemente tienen esa necesidad. Oye, ¿por qué no? Nuestro vecino, nuestra vecina que lo está pasando mal. Que apoyemos por ellos, pero también por trabajadores y trabajadoras profesionales, como la copa de un pino, que tienen que aguantar carro y carreta y están ahí al pie del cañón, que ya no aguantan más y no tienen más remedio que salir. Sí. Así que, hondarreños y hondarreñas, con esta pequeña reflexión nos despedimos. Esperemos que, bueno, comentéis, hoy hemos salido un poco de la calle, teníamos que hacer esto para que lo escuchara. Esperemos, no Leo, que comenten y nos digan, que nos sigan, ¿no? Esperemos que nos sigan para que veáis todos los reportajes que hacemos en la calle, a través de estas videoconferencias. Y bueno, el día 25 nos vemos en las calles o reclamando el clima o reclamando la atención con servicio de ayuda a domicilio. Así que buenos días, buenas tardes y buenas noches, hondarreños y hondarreñas. Nos vemos, hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.